Ayer os hice un directo reaccionando a la nueva canción que ha sacado el canal Destripando la Historia, que tiene como protagonista a la diosa Isis, y os estuve explicando todas las referencias mitológicas que aparecen en la canción. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre esas referencias mitológicas con más detalles, y además vamos a hablar con mucha profundidad sobre la diosa Isis. Así que si quieres conocer bien a la diosa Isis, quédate hasta el final del vídeo. En primer lugar, los mitos que aparecen en la canción serían el nacimiento de Isis, Osiris, Neftis y Set. También aparece el mito de Osiris, el mito de el nombre secreto de Ra, y también el mito que nos habla sobre las batallas que tuvieron Horus y su tío Set. Y como ayer en el directo estuvimos hablando más sobre las referencias mitológicas que de la diosa Isis, en el vídeo de hoy vamos a comenzar a hablar de Isis, y cuando acabemos con Isis volveremos a hablar sobre esas referencias mitológicas. La diosa Isis es una de las diosas más famosas e importantes de la mitología egipcia, y su culto fue muy grande hasta el punto que se extendió por el mundo grecorromano. Y bueno, pues la verdad es que Isis tenía un montón de funciones. Era la señora del cielo, diosa de la sabiduría, la gran diosa madre, diosa de la fertilidad, también diosa del universo, diosa de la realeza y diosa de la magia. La diosa Isis, al igual que otros dioses egipcios, se puede representar de distintas formas. Una forma que es bastante común es bajo el aspecto de una mujer que en la cabeza tiene un trono, y ese sería el símbolo de Isis, el trono. Otra representación puede ser la de un milano o la de un escorpión, y también a Isis se le puede representar bajo el aspecto de una mujer que en la cabeza tiene un disco solar y unos cuernos de vaca, al igual que la diosa Hathor. Y en la canción de Destripando la Historia me ha gustado mucho que a Isis la han representado también con su aspecto de milano, y además su hermana Neftis también aparece con forma de milano. Su nombre en griego es Isis, que es el que normalmente utilizamos todos, pero su nombre en egipcio antiguo es Aset, y también en la canción al principio aparece su nombre escrito con jeroglíficos. Se puede leer Aset en esa imagen cuando aparece, y bueno, pues el nombre está perfectamente escrito, no hay ningún fallo en los jeroglíficos. Y ya que estamos hablando sobre jeroglíficos, si quieres aprender a traducir jeroglíficos egipcios de una forma súper sencilla, tengo un curso online que consta de 10 clases, todas están grabadas para que puedas verlas cuando quieras, todas las veces que quieras, y a partir de la tercera clase, una vez que ya la hayas visto, vas a poder empezar a hacer tus primeras traducciones. Y si queréis más información sobre el curso, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado os voy a dejar el enlace, que si le pincháis os va a llevar al temario y a toda la información, o también podéis mandar un correo a aprendizdejeroglificos@gmail.com. Los orígenes de la diosa Isis la verdad es que son un poco confusos. En la prehistoria en Egipto podemos encontrar unas figurillas que están relacionadas con la fertilidad, y puede ser que estas figurillas estén relacionadas con Isis, pero es algo que no se sabe al 100%, por lo tanto la primera referencia escrita que tenemos respecto a la diosa Isis la encontramos en los famosos textos de las pirámides, y concretamente en los textos de la pirámide de Unas. La diosa Isis la verdad es que tiene un montón de epítetos, y en este vídeo os voy a decir algunos de ellos, y veréis cuántos títulos tiene: la grande, señora del cielo, la gran diosa madre, la poderosa, señora de las dos tierras, grande en amor, señora de la barca del día, la que pone a Horus sobre el trono, la bella, señora de la casa de la vida, madre de madres, ojo de Ra, la de los mil nombres y la que hace florecer los campos. Estos serían algunos de los epítetos de Isis, tiene más, y bueno, pues he seleccionado unos cuantos que me parecen bastante bonitos. La diosa Isis la verdad es que fue venerada en muchísimos templos en Egipto, pero el templo más famoso en el que se le rindió culto sería el templo de Philae, un templo súper bonito. Y justamente hace unos días, el domingo, os hice un directo en el que os mostré un recorrido completo por el templo de Philae por la noche,
Por lo tanto, es un vídeo en el que vais a ver completo el espectáculo nocturno de este templo, que es súper bonito y habla sobre historia, mitología, y es un espectáculo maravilloso, así que si os lo habéis perdido, lo podéis ver cuando terminéis este vídeo. Y dicho todo esto sobre Isis, ahora vamos a hablar sobre esos mitos que aparecen en la canción. En primer lugar, tenemos ese mito que nos habla sobre el nacimiento de Osiris, Isis, Neftis y Set. Y bueno, pues este sería un mito que está como dentro del mito de la creación heliopolitana. De forma resumida, en este mito lo que se nos cuenta es que en un principio únicamente existía Nun. Nun era un universo acuoso, lleno de tinieblas, y era un lugar que estaba lleno de caos. En Nun únicamente reinaba el caos. Finalmente, en ese caos surge la primera porción de tierra, que es conocida como el Benben o la colina primordial, y posteriormente aparece el pájaro Bennu, que también es conocido como el pájaro primordial, y ya por último quien aparece es el dios Ra, y es Ra quien continúa con la creación. Ra lo que hizo fue engendrar a la primera pareja de dioses, que serían Shu y Tefnut. Tefnut representaba la humedad y Shu el aire, y esta pareja de dioses engendraron a Geb y a Nut. Nut representaba el cielo, la bóveda celeste, y Geb la tierra. Geb y Nut tenían prohibido estar juntos porque Ra los había castigado, y además el dios Ra le había lanzado una maldición a Nut para que no pudiera tener hijos durante ningún día del año. Pero finalmente el dios Thoth, dios de la sabiduría y que tenía mucho poder ese dios, ayudó a Nut con la luna, y fue de esta forma como surgen los días Sepagómenos, y en esos días pudo tener a sus hijos, que serían Osiris, Isis, Neftis y Set. Estos cuatro dioses son hermanos, pero a la vez forman también parejas. Por un lado tenemos a Neftis y a Set, y por el otro lado tenemos a Isis y a Osiris. Otro mito que aparece en la canción es el de la muerte de Osiris, un mito súper importante en la mitología egipcia, ya que es un mito que está representando esas cosas que tiene la vida que son cíclicas, como por ejemplo las estaciones o las fases de la luna. Son cosas que se van repitiendo y que tienen su principio y su fin, es decir, su vida y muerte y regeneración, porque es cíclico y vuelve a empezar. Esto es lo que representa ese mito. Y bueno, pues este mito nos cuenta que Osiris era el dios de la fertilidad, era el rey de Egipto, y en cambio su hermano Set no era el rey de Egipto y era el dios de lo infértil, del desierto, y le tenía mucha envidia a Osiris. Por lo tanto, un día decidió organizar una fiesta para poder quitarse del medio a su hermano. En esa fiesta se regalaba un sarcófago para la persona a la que le quedara bien. Entonces, bueno, pues por ese sarcófago pasaron muchos dioses, no era de las medidas de ninguno, y finalmente el dios Osiris entró en el sarcófago y ¡oh, qué casualidad!, que era de las medidas de Osiris. Pero bueno, esto no fue nada casual, porque ya Set, con la ayuda de otros conspiradores, había averiguado las medidas de Osiris para hacer ese sarcófago con su medida para encerrarlo. Y bueno, pues cuando lo encerró, lo que hizo fue tirarlo al Nilo. Osiris murió ahogado y finalmente ese sarcófago acabó varado en un árbol en Biblos. Y bueno, pues la diosa Isis, en cuanto se enteró de esto, fue a buscar a Osiris y bueno, pues finalmente lo encuentra. Y en la canción sale que cuando Isis encuentra en ese momento a Osiris, se queda embarazada de Horus, pero realmente no es así. Isis lo encuentra, esconde el cuerpo de Osiris en los pantanos del delta del Nilo, y bueno, pues Set se acaba enterando de que el cuerpo de su hermano está cerca. Entonces decide vengarse y lo que hace es despedazar el cuerpo de Osiris en 14 trozos, los esparce por todo Egipto, y entonces Isis se vuelve a enterar de que su hermano Set ahora lo que ha hecho ha sido esparcir todo el cuerpo de su hermano y esposo por Egipto,
Isis, pues lo que tiene que hacer en este momento es buscar todos los trozos del cuerpo y con la ayuda de su hermana Neftis, de siete escorpiones, de Anubis y de Thoth, hace esa búsqueda y finalmente consigue reunir todos los trozos del cuerpo de Osiris, a excepción de uno, que sería su miembro viril, porque un pez se lo ha comido. Según la versión del mito, el pez varía. Pero bueno, en algunas versiones es un siluro. Entonces lo que hacen cuando tienen todos los trozos del cuerpo de Osiris es Anubis, lo reconstruye, hace la primera momia de la historia y su miembro lo hacen de barro. Entonces lo traen a la vida unos momentos y la diosa Isis se convierte en Milano, se pone encima, aletea y es como se queda embarazada de Horus. Y bueno, pues después de esto ya Osiris es como que muere, o sea, se va al inframundo y se convierte de esta forma en el dios supremo del inframundo y le quita el papel protagonista en el inframundo al dios Anubis. Otro mito que podemos ver en la canción es el del nombre secreto de Ra, que este mito ya aparece en la canción anterior que hicieron sobre Ra, la de Pollo Man, que también la analicé en el canal. Si no lo has visto, lo puedes buscar para verlo, que es una canción chulísima también. Y bueno, como ya lo conté en el vídeo anterior, os lo voy a contar de forma resumida. El mito del nombre secreto de Ra nos cuenta que, bueno, Ra ya estaba un poco envejecido y un día se le cae saliva al suelo, que esto aparece en la canción de Isis. Vais a ver ya cuando la canción está terminando que hay saliva en el suelo y que esa saliva después adopta la forma de una cobra. Lo que hace la diosa Isis con esa saliva es juntarla con barro en el mito y le da forma de cobra para que esa cobra que tiene la esencia de Ra le pique a Ra y le inyecté un veneno súper potente. Entonces esa cobra le pica, Ra se pone súper enfermo, ningún dios es capaz de curarle porque nadie tiene conocimiento para poder curar ese veneno. Por lo tanto, al final la diosa Isis le dice: yo te puedo ayudar, yo tengo la cura y si me das tu nombre secreto te ayudaré. En un principio Ra se negaba a decirle su nombre secreto porque al decírselo le iba a dar todo el poder, pero al final ya se vio hasta tal punto de dolor y de sufrimiento que se vio obligado a darle su nombre secreto. Así que se lo da y la diosa Isis se hace con mucho poder, pero en lugar de aprovecharlo para ella misma, ese poder se lo da a su hijo Horus, que además lo podemos ver perfectamente representado en la canción, como Isis tiene el poder en las manos y se lo tira a su hijo Horus, para que Horus tenga bastante poder para enfrentarse contra su tío Set. Y es aquí cuando entra en acción otra referencia mitológica que aparece en la canción, que es el mito de las batallas de Horus y de Set. Este mito nos cuenta que, bueno, pues Horus lo que quiere es vengar la muerte de su padre Osiris. Y bueno, pues el mito cuenta que un día el dios Set se rebeló en contra del dios Ra y el dios Ra organizó un ejército para luchar contra él. Por lo tanto, Horus, que le tenía muchas ganas a Set, se apunta en ese ejército y bueno, pues la verdad es que hubieron un montón de batallas. En la primera batalla lo que hizo Horus fue maldecir al ejército de Set y bueno, dejó al ejército aturdido y lo que hicieron fue el ejército de Set comenzar a luchar entre ellos mismos en vez de luchar contra el ejército de Ra. Después de esta batalla hubieron unas cuantas más y bueno, pues todo este mito lo podemos encontrar representado en las paredes del templo de Edfu, que las tengo todas grabadas. Y bueno, pues en una batalla Horus pensaba que había capturado a su tío y le cortó la cabeza y después desmembró su cuerpo en 14 trozos, tal y como había hecho anteriormente Set a Osiris, pero bueno, finalmente se dio cuenta de que realmente no había capturado a su tío. Al tiempo el dios Set retó a Horus en una batalla y fue en esa batalla en la que Horus pierde el ojo, pero rápidamente lo recupera gracias a la ayuda del dios Thoth, y lo que hizo Horus fue arrancarle los testículos a su tío y capturarlo. Y una vez que ya lo tenía capturado, pues se lo dejó un rato a su madre Isis para que lo vigilara. Pero bueno, Set empezó a persuadir a Isis y Isis, pobrecita de ella, lo dejó escapar y Horus, en cuanto se enteró de esto, se cabreó un montón, le cortó la cabeza a su madre
y Todd lo que hizo rápidamente fue ponerle la cabeza de una vaca. Por eso a veces Isis es representada como la diosa Hathor. Y bueno, finalmente en la última batalla el dios Horus le lanzó un arpón a su tío que se había convertido en hipopótamo y consiguió vengar la muerte de su padre. Y bueno chicos, estas serían todas las referencias mitológicas que podemos encontrar en la canción de Isis. La verdad es que la canción me ha encantado, estoy esperando ya la siguiente. Y bueno, pues cuando salga la siguiente, que yo tengo sospechas de que va a ser de Horus, porque Horus ha tenido bastante protagonismo en esta canción. Pues bueno, cuando salga la nueva canción volveremos a tener vídeo reacción y la analizaremos entera. Y antes de irme, os quiero recomendar un libro en el que vais a encontrar un montón de información sobre Isis y es un libro buenísimo. El libro se llama Isis, la grande, la maga, la de los mil nombres, es de Susana Alegre, podéis encontrarlo en Amazon y en librerías. Y bueno, es un libro muy completo, vais a aprender mucho sobre la diosa Isis y además todo el libro es a color y tenéis información que vamos, es buenísima. El libro no es muy extenso, tiene, a ver, tiene 217 páginas. A mí cuando me llegó ese mismo día me lo terminé, porque es un libro que lo comienzas y no puedes parar de leerlo y os va a encantar. Y si queréis aprender sobre Isis, este es un buen libro. Y nada chicos, ahora sí terminamos con el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y si es así, darle al like. Y si os gusta el canal y todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros y no olvidéis activar la campanita, seleccionar la opción de todas y va a ser de esta forma como lleguen las notificaciones siempre que suba un nuevo vídeo. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.